no, no. Cuando la gente se prende, me vuelvo loco aventando billetes en las mesas. Así es que... Arriba, arriba. Primero mismo, güey. O sea, depende de la calle. La energía es el billete. ¡Mamá, madre, mamá! ¡La tal! ¡No te puedes! ¡No quiero ir! ¡Mamá, madre, mamá! ¡Se le paga por ir! ¡Está plata! ¡El otro está prendido! ¡Mamá, madre, mamá! ¡Está prendido! La niña está prendida. La señora está prendida. Oye, ¿hay otra fiesta allá atrás o qué? ¡Que se vea el escándalo allá atrás, muchachos! Ya nomás ven monte y te asustan. No, hombre, mija, pues en la Huasteca es algo natural. Pásenla, doñita, bienvenida. Pero es que guapa, comadre. Un aplauso para la alcaldesa de aquí de... Alcaldesa de la Huasteca, que nos acompaña esta noche. Bien contentos. Yo venía un poquito asustado porque no encontraba el camino. Me dijeron, quita paraíso. Y dije, ¿para qué le ponen paraíso? Póngale quinta al infierno. Estás también atrás, güey. Póngale infierno o algo, pero... ¡Aplauso para Londra! Es quinceañera, ella es de puro perreo. Mamarre. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow a que se bota. Alondra Guadalupe de Jesús, alias La Chuya, que el día de hoy le hicimos su fiesta aquí en el paraíso. Qué guapa, mi reina, hombre. Qué bonita, mija. Nada haciendo hasta acá, mija. Con el vestido tan bonito, mija. Y aquí bastante tierra. ¿Para qué te ponías vestido, mija? Bastante polvo y todo, pero bien bonito, comadre. ¿Estás feliz, comadre? Sí. Londrita, cumpliendo tus 22 años, muchas felicidades, mija. Es un fiesta de 15, pero ya tiene 22, lo que pasa es que no había habido dinero. El papá, pues, estaba haciendo ahí, pues, haciendo un esfuerzo más que todo para... Anduvo robando fuera en la empresa, mija, para... Ricardo, hola. Pues, para sacar para ese 15 años. ¿Tienes más hermanos o nomás eres tú? Nomás soy yo. Ah, ¿es única? Poco así. Ah. No, no hay más, no, no. Está bien chido así, o sea, el cuarto para ti sola. O sea, te peleas con la pared, mija. Oye, está bien chido, mija. No, pero es mejor. Oye, a ver, vamos a recibirlo, porque creo que el crédito tiene que ser para ellos, para su mami y a su papi. Fuerte el aplauso para ellos, muchachos, vengan para acá, hombre. El aplauso para el papá de Alondra. Es verdad, Guadalupe. Ahí viene don Alondro y doña Almendra. Muy bien, pásenla para acá. ¿Son tus papás? Hola. Sí. Hola, bonita, ¿cómo estás? Qué guapa, comadre. Pues es lo mismo. Es lo mismo, nomás le faltan tacones para verse más alta la niña. Claro. Hola. Qué guapo, hijo. Elegante, hijo. Siempre te veo así, con playerita, caguameando ahí fuera de la casa. Y es para despistarle, mijo. Qué bonito, mijo. ¿Para qué se ponían tan guapos? Y para acá no hay ni hay gente que nos divore, hombre. ¿Para qué? ¿Quién te hay, Gloria? ¿Un pájaro, el chupacabras o algo aquí? Oye, ¿cuál es tu nombre, hermosa? Elba García. Elba, te tomas así como tensa. Pásale, chicos, pásale. Pásale, mija, es un rancho, pásale. Aquí el rancho es de todos, venga. ¿Cómo se dice? ¡Pásale, pariente! Eso le mete música a sus chistes, todo. Elvia, es una chimba. Elvia, ¿verdad? No, Elvia es una que traía a él, mija, hace muchos años. No llegaste a tiempo. No. Mi Elvia como que estaba bien tensa, así, ay, es que si no viene nadie, hermano. Y, pero no, mira, mija, cuando es pedo gratis, la gente viene, mija, no, me se preocupa. Elba, ¿verdad? Y mi amigo Ángel Rivera. Ángel Rivera, la voz de Ángel, mija, bien bonita, así delgadita, como que te grita y te ríe, no te da 15 miedo. 15 años. Sí, como que dice, Elba, ven para acá, Elba, Elba. Qué bonito, mija. ¿Son de aquí, de Santa Catarina? Sí. ¿Qué colonia? Privadas de Santa Catarina. ¡No! No conozco para acá, mija, no, la verdad, no. No, no, pues nunca he venido para acá, mija. Ni sabía que aquí había cerros, mija, alrededor. Ay, tienen agua también, hija. ¿Es de la lluvia, verdad? De la llave no creo, ¿verdad? La juntaron ahí. ¿Es de ustedes aquí, el ranchito? Es de nosotros. Ah, vale. ¿Qué ranchito? Ay, yeah. No. Se lo van a quitar algún día, mijo, vas a ver. Entonces, el fin de semana se vienen aquí todos, ¿o qué? Y aquí se quedan ustedes 2-3 días. Bien padre, y los demás, ay, vas con un miedo, mija. Oye, ¿barbacoa dónde consiguen aquí, mija? Mañana es domingo, ¿un huevito estrellado o qué onda? No,
Qué bueno. Pues mil felicidades. Hija única, pues hay que darle toda la princesa, ¿verdad? Dijo, ah, le baile chido, trae el payaso caro, todo bien chido. Payaso caro. No, yo me cayó, yo no llegaba, dije, y si no, la mesa de postre está intacta todavía, ¿está cerrada o qué? Pues por eso está intacta, mija. ¿Algo que le quieras decir a tu madre y a tu padre por este gran esfuerzo que hicieron para hacerte la fiesta, mi amor? Yo digo que más de rato, mija, primero piénsalo, concéntrate y ya lo último, si quieres, le dices algo, ¿sale? Estoy bien contento de estar en tu fiesta, mi amor, vas a verlo, vamos a pasarla en grande un ratito. Gracias al señor Ángel que estuvo por ahí chambeando. Pues échame a Ángel porque, pues, porque se venga para todo esto, está bueno, ¿sale? Puro trabajo por otro lado. Ah, ¿usted trabaja en Estados Unidos? No, ¿en qué parte trabajas allá? No, de aquí para allá y de allá para acá. Ando de vuelta y vuelta, y de vuelta, ¿y tú mi reina en la casa? Sí, ¿no? No, pues por eso estás bien joven, hija, pues, pues cuando este no está, pues todo el día ahí en el Face, me imagino. Nada, no, no. No, mija, dicen que el secreto de ser bella es dormir. Quinceañera, sí. Ella es Elba, él es Ángel, y ellos dos nos regalaron esa fiesta. Un aplauso fuerte para ellos. ¡Felicidades, Alondra! Usted está muy guapo, se parece que es la abuela de la niña. Usted es mamá de la mamá de ella. No, no, de la mamá de ella, de otra ella, mija. ¿Usted es mamá de quién? De su papá. Ah, entonces usted viene siendo... ¿sí? La patrona soy yo. Entonces usted es la mamá de mi papá, usted viene siendo mi... ¡mi abuela! Usted es la mamá de Angelito. Ay, qué padre. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos hijos? Cinco. Hola, Ángel, ¿ya viste Tommy? Bien chulos, igual que Ángel, me imagino. Pero es que él es el único que le salió bueno, ¿verdad? Tiene acento en el norte. Como que fue el único de todos los carnales. A ver, los hermanos de Ángel, ¿no? Bueno, no, así déjenlo ya, mija, gracias. Sí, a mí sí. Bueno, mira, a ver la hermanita. La niña está muy guapa, el muchacho de allá es hijo también. Salió muy bonito. No trabajo más. Sí, espérate un tantito. Hasta aquí llego. Verifícate cómo está. Ay, esa locura, ¿qué le pasó ahora? A ver, mostrar dispositivo. ¿Y ahí te sale cuánto tienen los dos? Sí, está conectado. Venga, si está sonando otra vez. Angelillo, sí, trae con queso. Dice, chicos, ya. Seguimos, no ha pasado nada. ¿Qué le pasó a este, mija? Le van a hacer 15 años. ¿Le faltó pequeñas una vacuna? ¿Podría ser? ¿Qué le pasó a este? Es muy importante que vacunen a tiempo a sus hijos. ¿Por qué, mija? Pues echando a perder se aprende, ¿verdad, mija? Es que es prematuro. No, pues sí, mija. Fue prematuro, mija. Sí se le ve, mija. Todavía ni se desarrolla, mija, mija, nada más. Pues lo único que se desarrollaron fueron las orejas, nada más. Gracias. Gracias, Jorge. No, lo que pasa es que él, cariño, de todo, mija, él es el más gracias, inteligente, Jorge. Porque está soltero, ¿verdad, compadre? Sí, se le ve, mijo, se le ve en el rostro, se le ve en el rostro. La computadora borracha, sí. Todos los días estamos. Se emborrachó la computadora. Todos los días. Hola, hijo, ¿cómo estás? Te viniste, llegaron bien temprano, me imagino. No, llegamos tarde. No, hijo, ¿no venías caminando desde allá de la entrada? ¿Por qué llegaste bien asoleado, hijo? Lo vi muy quemadito, dije, te pones el vino desde la 1 a 2 de la tarde. Israel, hola, amigo, ¿cómo vas? Usted se ve que estudió, Rubén, usted se le echó ganas a la vida. ¿A qué se dedica? A la imprenta. Ah, no sé nada. Bueno, y arriba el puente de acá de atrás. ¡Suena música! ¡Viva las chicas guapas! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién tiene miedo? La morrilla. Ay, ¿cuál miedo? Mija, si te vi pichoneando allá afuera, ¿para qué te haces, tía? Ay, tengo miedo al payaso allá afuera. Aparecen pulpos allá afuera, estas huercas. ¿Qué ha habido, patrón? ¿Cómo estamos? De rojo, para que no se pierda nadie. Me da que vamos para allá. Allá puro monta para que nos encuentre el helicóptero de aquel lado. ¡Tenemos a todos la secundaria 1! La mejor. Ey, sus novios, ¿qué onda? Mira, ellos están ahí beso y beso. Bien chido. Aquí es ya verdad, están beso y beso. Ellos dos están beso y beso también. El Harry Potter, no sé si anda solo. Hola. Miranda, qué guapa, abuela. Oye, bonita. Final, acá, mija, ¿qué hay? Ah, no, no hay nada. Aquí está este, mija, ándale, mija. De una vez, repítanse. ¿No tienen novio? Nos avisan. No, no les gustan. Soltera. ¿Soltera? Hoy te les conseguimos algo, ¿eh? ¿Por qué no quieren? Tú ya tienes, muy bien. ¿Tú no te gustan o uno te hizo daño o te maltrató mal, te golpeó? ¿Qué pasó? ¿Por qué este coraje hacia los hombres? No me gusta. O sea, ¿No te gusta? Ah, ok, no, también. Se llama machorra, se llama Guadalupe, mija.
Gómez, Gómez. Apágame el abanico, se me está despeinando el señor, hijo, por favor. Todo el moco de gorila ya se le cayó a este cabrón, tía. El helicóptero, compadre, qué bueno. Ya vio, mi rey. No, pero sí tiene, nada más que te lo quitas para verte acá, vato loco y toda la banda. Tú sin pelo y aquello parece el león, hijo, pues que es. Un besito, gracias. Ay, raza, qué onda. ¿Cómo está la onda aquí? Es papá, el papá y... Ahí la hija y Larry. La rimamos ahí contigo, el mantenido y todo, toda la onda. Qué bueno. Así es la onda, compadre. Y aquí estamos con los más guapillos de, pues de toda la fiesta. ¿Tu nombre, hermano? Robles. Es el Robles, es el cuatito de aquel. Y aquí tenemos al Yeyo. Yeyo. Aurelio. El otro es Aurelio Casillas. ¿Quién se anima? Pero tú eres... Tú no eres casilla, amigo. Tú eres residencial, amigo. Te ves así. De verdad que sí, Emilio. Tú eres residencia, ¿no? Se ve grandote. Wilmer. El Wilmer. Ay, sí, ojalá. Wilmer. ¿La verdad del chamoy? Imagínate cuando estábamos Río Prietilla y tal. Wilmer. No, no le quedaba, amigo. Le hubieran han puesto, no sé, Pedro. Amigo. Víctor Isaí Rivera Hernández. ¿Qué? Igual que su padre. Sí. ¡Ya, güey! Víctor Isaí Hernández. ¿Herrera Hernández? No. ¿Por qué te salió así la familia, mija? Te salió un cabalito y un bollo. Qué rara está la familia, mija. Hola, galanes, ¿cómo están? Qué guapillos. ¿Te llamas? Marco. Hasta la voz tiene sexy, mijo. El Marco. Joan. El Joan. Ok, chicos. La carne seca. O sea, él no es flaco, para que me entiendan, hijo de estradito. Sáquese la mano ahí, como que me estresa que te rasque y rasque ahí desde que llegaste. A mí también. Dije yo, este que anda buscando a Nemo, ¿qué tiene? El de la voz sensual. Y Pituca y Petaca, pues aquí se quedan los dos, ¿ok? Muchachos, cuando arranque la música, vamos a empezar a girar. Vamos a empezar a girar esta rueda. Si ves que no gira tu compañero, le hace chamoy, mijo, ¿ok? Cuando yo diga dos, hacen un equipo de dos camaradas. Se abrazan dos camaradas y ya no dejan entrar al tercero, ¿sale? Si digo tres, se abrazan solo tres y no dejen entrar al cuarto. Si digo cinco, se abraza uno, dos, tres, cuatro, cinco y sacan al más chiquillo. Al cabo le dan 100 pesos diarios, a ustedes les dan 25, amigo, ustedes tienen más. Ojalá ganen ustedes dos porque sí sufren bastante, amigo, ¿sí? Ok. Cuando diga tres, son tres, y digo cinco, pero cuídense porque este es muy inteligente, ¿verdad? Sí. ¿Qué le gustaría hacer ya cuando sea grande? Trailero. ¿Qué? Órale, trailero. Trailero. Muy bien. ¿Payaso? ¿Qué? Doctor. Ay, mi hijo. Confórmate con que le ayudes a tu hermano en el puesto de los tacos. No, no sé. ¿Tu papá qué es? Muchas gracias por ayudar a Yucatán. Nos está muy bacano, Yucatán, ¿no? Muy bonito. ¿No es afuera de la casa o qué, hijo? No. Pues, mi papá era Pipo, pues yo te gusta el payaso. No, gracias, el amante de mamá era Globito y aquí sigo. Mi padrastro es ese pillín. Gracias, Edgar. No. ¿Pero tu papá qué? O sea, ¿vende algo? Se no, se pone los periféricos. Ah, es el periférico este. ¡Burro! Ah, es que este. Sí, mijo, ya te entendí. Ah, servidor público. Y me dijiste que trailero, compadre. ¿Te gustan los trailers, compadre? Sí, como. Ah, trailero. Trailero. No entendí yo. Hijo, no, te, no seas como tu tío Ángel, no. Mijo. Ya, es que, mijo, nomás sales aquí de Saltillo y ya. Empiezan a subir ahí arañas al trailer. No haga eso, mijo. Hombre, te paras por allá y también, ¿no, mijo? No, algún día entenderá, hijo. Algún día entenderá. Ángel está feliz porque ya se acostumbró. Pero bueno. Ok, prepárense, chicos. Cuando arranque la música a girar, el ganador se lleva 200 y vamos a ver quién queda en la final. ¡Público aplaudiendo! Le va 200 pesos. El que pierda tiene castigo, ¿eh? El que pierda tiene castigo. El castigo. ¿Sabes lo que echamos hoy? Sí. ¿Sabes lo que echamos hoy? Sí. ¿Sabes lo que echamos hoy? ¿No sabes? ¿No sabes lo que echamos hoy? No. ¿Cómo? ¿Tú sí sabes? ¿Qué echamos hoy? Ya.
Chamoy, ese chamoy, güey. Tu hermano ya, porque le han dado varios chamoyes, mijo, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¡Venga, dice! ¡Está ¡Dos! Están completos, hijitos, ¿para qué se andan matando ahí, mi vida? ¡Inmensos! Ay, esos cuates, me estresan bastante esos cuatitos, hija. Se andan matando y son dos y dos. Ahí son 8, ¿qué pedo? Ah, no, está bien. Sí, si no, es que están muy llenos los dos niños. ¡Vamos, muchachos! ¡Venga, dice! ¡Métete! Tan completos, hijitos, tan completos. Ay, Dios mío, ¿para qué los llevan a la escuela, mija? ¡Vamos, chiquillos! ¡Venga! ¡Cinco! El que esté más afuera, chamoy. El que esté más afuera, chamoy. Huele a chamoy. Ay, está roncando el chamoy. Tiene la cabeza adentro. Sigue jugando. ¡Métete! ¡Ay, un aplauso, hombre! ¡Vete ya! ¡Chinela, hombre! ¡Vete ya! ¡Pero está chiquito! ¡Una oportunidad más! ¡Cinco! ¡Ay, lo volvieron a sacar, hijo! ¡Ay, están bien feos con él! ¡Pero la última ya! ¡Cinco! ¡Ay, son bien gachos todos, hijo! ¡Vete ya! Es que son primos, nunca les vas a ganar, hijito. Gracias, mi rey hermoso chamoy. ¡Vámonos, chiquillos, venga! ¡Dos! ¿Cuánto? Dos. ¡Vete ya! ¡Ay, chamoy! ¡Vete ya! ¡Chamoy! Ok, se la voy a poner como empate, ¿no? Porque son hermanos y este es testigo de Jehová. Muy bien. ¡Vamos! ¡Dos! Son hermanos y no se peinan, ni modo, mijo, así es la vida. Ya estaba fuera, compadre. ¡Chamoy! ¡Y me quedan los más picudos! ¡Tres! ¡Ay, Wilfredo! Una Nacatio, no sé cómo se llama este. ¡Y me queda! ¡Ay, jole! ¡Me volteo! ¡No quiero ver cómo sacan al yeyo! Me volteo, no quiero ver cómo sacan al yeyo. ¿Quién es de ahí o el de azul? Me volteo para que vean que no es bronca mía. ¡Dos! ¿Qué te dije? ¡No! ¡Se me cae encima! No seas yeyo. ¡Véngase para acá! ¡Hay empate! ¡Sigue el empate! ¡No! Ándale, ahí está tu amigo, el que te quería mucho, ahí está. Ya ves, compadre. Ey, ¿cómo te la bastilla, niño? ¿Te la andas pisando? Aquí está, porque está acostadito. ¿Cómo te la bastilla arriba del tobillo, el vato? ¿Te quieres ver? Rápido. ¿Qué onda? Pon un pedazo de mantel, hijo, porque se ve normal. Ahí está. Dije yo, están buenos para payasar esos pantalones. Dije yo, bien chidos. Bueno, muchachos, prepárense. Chicas, un grito. Mira el desempate. El desempate viene con música. La juventud manda, pero la experiencia marca la diferencia. El más, el más sexy es el ganador del premio. A bailar, chiquito. Venga, venga. ¡El papaya! Yo también, dale, hijo, dale. Si lo permite Ángel, tú dale, hijo, dale. Hola, Irán. Espérate, son varios ritmos. No, no, pero viste porque tiene juventud. Ya está rucón, pero bueno. ¡Siguiente melodía! ¡Apáñatelo! ¡Ea, ea! ¡Oígame, pero Colombia!
Simba, ven. Entonces Simba, ¿cuál es? Simba Astilla, vente. Sin pastillas. A ver si gana el vato. No, lo tuyo es el perreo. Y el arrimón también. Ándale, si quieres, bailale, niño, ándale. Ándale, bailale, no. Ándale, pues no andas muy filoso allá bailando. Bailale a Don Ángel, ándale, bailale, loco. Te veo, loco. ¡Aplauso para el número uno! Ah, lo último. Sí, gano, claro. ¡Número uno! Mejor actitud. El público decidió el número uno, número dos y el primer. ¿Ah, suena el billete? Se le pide. ¿Qué pedo, güey? Billete, papá, billete. Chocorro, ¿no viste el billete? No, acá no traigo, espera. Que baile Jimmy. Y bueno, el ganador. El público tiene que haber un primer lugar y un segundo. Y pero creo que aquí como ya los dos se llevan premio. Y creo que en primer lugar, el público dice que David compadre y ellos, un aplauso. Y billete también para el segundo lugar, que fue mi amigo. Es que tiene la voz así como, voy así de machote, así. Gracias al público. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo me vengo. Este así, grandote, así, fornido. Hombre, imagínate ya de casado tú, mijo, que llegues ahí tomadillo y ya te vas a enojar con la pura voz. Ay, hombre, sí, la vas a convencer. ¿Tienes un gasto? Gracias, muchachos, se van a pie, les traigo un Uber. Pues váyanse a pie, mijo, porque aquí no hay ni señal de AT&T. Hola, mi güera, qué chivila, güera. ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Tú no? No. ¿Por qué? ¿Me cortó? Feliz año para ti también. Ay, te cortó. Pero déjalo, se va a arrepentir porque tú, una mujer con esos ojos de color, güera, se va a conseguir una pretilla bien fea, mi hija, vas a verlo. ¿Y por qué te cortó, hombre? ¿Qué le hiciste? Que porque no tenía tiempo para una relación. ¿Verdad? Era la abuela toda asustada. Imagínate tú a los 14 hacer eso, no, hombre, mi. A los 15 empezaste joven. Es que antes era puro monte, mija, pues ¿quiénes decían algo? Antes te das cuenta que todos vivían aquí en la Huasteca, mija, pues no se veía nada. Qué bueno, no, pero para todo hay tiempo, hay que echarle ganas a la escuela y todo el rollo. ¿Muy bien? ¿Qué onda? ¿Con novio? Sí. Y duro. ¿Qué hay? ¿Cuánto llevas con el lonicillo? 2 años, 7 meses. ¿Y es una boda, niña? ¿Cuántos años tienes? 14. O sea, ¿qué? ¿Tenías qué? ¿11? ¿Tenías 12? ¿Desde los 12 años andas con él? ¿En quién es? ¿El conserje de la escuela o qué, hija? ¡Qué bárbara! A ver. ¡Ay, o ese sea, es el Bon Ice, aquel es el tuyo! No, mi hija tiene más carro en la flauta que ese que. ¿Y qué te gustó de él? Todo. ¿Qué cosas? ¿Tu novio cuál es? ¿Aquí anda? No está aquí. ¿Dónde está, hija? ¿En el penal o qué? Sí. En el penal. No, en su casa, no vino. No. ¿Y de dónde es él? ¿Este por aquí también de Santa? No. ¿De dónde es? No sé. Ah, entonces tú andas drogada entonces tú, mija. Está bien pacheca, niña. O sea, es de por ahí. Bueno, ¿y cómo te gustan a ti, mija? Como de, ¿no? ¿Cómo quién? No sé, pues, ¿cómo se anda? A mí han bravo los huercos de ahora, dijo, como sea. No.
No, yo en mis tiempos no, no. ¿Por qué cuando uno andaba buscando novia no había nada de esto, Ángel? Pero no, me batallaba uno bastante. Y la que estaba bien chula le fallaba un remo. Ahí andaba, no, no, no había nada. ¿A ti cómo te gustan, güerita? A mí, pues, la verdad, en físico no me importa. Me importa que sean buenas personas y que me hagan reír y así. Ay, porque se la montan, si tiene razón. El físico no importa, nomás que sean buenas personas y que le hagan reír. Vas a acabar casada con un payaso, tu niña. Bueno, chiquita, prepárense porque vamos a ver qué equipo es el más perreo. El equipo más perreo, el perreo. Pones una canción, vamos a ver qué equipo es el que más perreo en esta noche. Y todos aplaudiendo, muchachos. Ay, cómo ha cambiado este mundo, mija. ¡Prepara, niñas! ¡Niñas! ¡Niñas, se le sale un gas y te avienta la alberca! No, están locas, bailan muy sexy, hombre. Pero viene lo bueno, mija. A mí lo que me interesa no es el baile, me interesa la inteligencia. Repite conmigo. Tú que eres más inteligente, mija, más cuerdo. Gato Pinto. Así repita. Gato Pinto. Un gato pinto. No, no uno. Gato Pinto. Gato Pinto. Michi uno. Gato Pinto, Michi 2. No, gacho no, es Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 2. Gato Pinto, Michi 3. Gato Pinto, Michi 4. Gato Pinto, Michi 5. La que llega al 10 se va a llevar 200. Aplauso para motivar. Aplauso para motivar. Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 2. Gato Pinto, Michi 3. ¿Viene? ¿Qué? Gato Pinto, Michi 1. No, te acabas de comenzar y ya pecaste, hija mía. Gato Pinto, Michi 1. ¿Cómo? Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 2. Gato Pinto, Michi 3. Gato Pinto, Michi 4. ¿Cómo dijo? Vámonos, se le fue. Ya lista, venga. Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 2. Gato Pinto, Michi 3. Gato Pinto, Michi 4. Gato Pinto, Gato Pinto. Tienes tu niña. Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 2. Gato Pinto, Michi 1, Gato Pinto, Michi 2, Gato Pinto, Michi 3, Gato Pinto, Michi 4, Gato Pinto, Michi 5, Gato Pinto, Michi 6, Gato Pinto, Michi 7, Gato Pinto, Michi 8, Gato Pinto, Michi 9, Gato Pinto, Michi 10. ¡Aplausos! ¡Órale! ¡Vamos a ver! Ven con Dios. Venga. Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 1. Al 10, bien rápido, ya le ganas a ella. Gato Pinto, Michi 2. Gato Pinto, Michi 3. Gato Pinto, Michi 4. Gato Pinto, Michi 5. Gato Pinto, Michi 6. Gato Pinto, Michi 7. Gato Pinto, Michi 8. Gato Pinto, Michi 9. Gato Pinto, Michi 10. ¡Lo hizo mejor! Ándale, mucho 15 años y no sabe nada. Ándale, eres hija única, no va a tener. Hágale, sí, hágale. Eres hija única. Gato Pinto, Michi 1. Gato Pinto, Michi 1, Gato Pinto, Michi 2. Pinche 2. Ah, oh, venga. Pinche gato. Gato Pinto, Michi 1, Gato Pinto, Michi 2, Gato Pinto, Michi 3, Gato Pinto. Y nos dieron las 10. Ya tenemos ganadora, el público va a decirlo con palmas, con gritos. No, la número uno. Sí. Además que fue super mega rápido. Número dos. Número tres. Cuatro. Llegaste el 10. Pero tú llegaste mejor y más rápido, así es que, ¡fuera! Pero es tu fiesta, tú mandas. A ver, la uno, la dos, la tres, la güera. ¡Mi güera preciosa! ¡Aplauso para la güera! Ya, córrele, porque te lo voy a quitar. Ay, no, es que se acabó. La güera, hoy se acabaron tus problemas, güera. Hoy se terminaron.
Hoy se terminó esa salación que has tenido siempre en la vida. A partir de hoy serás una niña buena, mija. Una mujer más inteligente que estará adelante. Con todos sus problemas va a salir adelante. Ustedes díganle ahí tomando allá en la mesa. Aplauso para ella. ¿Pero qué dijeron? ¿La quinceañera nada? ¡Claro! Claro que no se va a llevar nada porque no pudo con el gato pinto. Pero ella se va a llevar el cariño de nosotros, el cariño mío y el cariño de todo su público. Y bueno, damos un aplauso. Muchas gracias, mi gente hermosa. Yo soy Brinco Diana. ¡Nos vemos en la próxima! Esto fue un 15 años más aquí en la Huasteca, en Monterrey, Nuevo León, México. Es mis afectos. Sí, o sea, yo no he visto tanto a Jimmy reírse como con Brinco Dieras y Polo Polo, de verdad. Es que es increíble, este man es muy chistoso. Sí, lo hace muy bien.